DJ Fabio Triana Hello, hello my friends. En esta ocasión vamos a hablar sobre un juego de pad de hot cute que ha sacado Virtual DJ 8.5 o mejor conocido como Virtual DJ Summer Edition. Esta, este juego de PAD es un juego de Hot Cues, el cual tiene nitro, tiene vitaminas, está súper, pero súper power. Y quiero que ustedes lo conozcan y también lo prueben y me digan qué tal les parece esta evolución de los Hot Cues en Virtual DJ. Antes de continuar, pues enviar un saludo muy especial a la primera línea de este canal, a los miembros del canal para BJ Olecran. Un saludo muy especial para... Javier Castro, para Wilmer Mendoza, para Germán Martínez, para Jere Rubén, para DJ Ezequiel, para DJ Gauchito, para Luis Alberto, para Elías Salas, para Jaime Sierra, para Miller Cantos, para Germán Francisco, para Eder Ojeda, para Arturo Mendoza, para Eliot Salas, para Álvaro Vázquez, para Icarlo Hurtado, para Héctor Manuel y para Javi Tango. Para todos ellos, pues eh, un abrazo en la distancia y espero que se encuentren bien y que estén disfrutando del material, los videos exclusivos que tenemos solamente para miembros del canal. <coughs> ya sabes, si quieres ser miembro del canal, muy facilito, oprimes el botón de unirse a la comunidad y ya estás dentro de la comunidad y de esa forma podrás eh, disfrutar del material exclusivo que tenemos para todos ustedes. Ok, ahora. Eh, Vamos entonces a verificar que aquí tenemos eh, los Hubcube. Este es el eh, juego de pad normal que viene cuando instalamos Virtual DJ. Nos viene con un juego de pad Hubcube, los cuales tienen unas características que ya hemos visto en videos anteriores. Pero necesito que ahora instalen el siguiente juego de pads. Se llama Hubcube XT. Hubcube XT. Y como ustedes pueden ver, pues ya eh, digamos que a simple vista es igual, pero en el funcionamiento de las acciones es muy, pero muy diferente. Fíjense aquí que nos enumera los primeros 8 queues, pero con este juego de pad podemos tener hasta 112 queues para las personas que les apasione eh, colocar puntos de referencia porque este pad no solamente nos va a servir para queues, sino para... Loop queues para eh, puntos point, bueno, para un poco de cosas, los podemos utilizar. Entonces, él también automáticamente nos detecta si nuestro juego de pad es de 8 o de 16. Entonces, automáticamente nos amplía el rango dependiendo de la controladora o dispositivo que tengamos nosotros conectado a Virtual DJ. Otro punto más. Y también aquí en el menú podemos ver que también está con vitamina. Nos aparece Action Point ejecute. Entonces, si queremos que las acciones que hemos programado en ciertos puntos HopQ o ciertos puntos Point eh, se ejecuten, pues activamos. Y si no, pues desactivamos y él va a pasar por encima de esos eh, puntos de acción sin necesidad de ejecutarlos. Entonces, para activar y desactivar, además tenemos algunas acciones ya, digamos que preconfiguradas. Podemos configurarla con el editor de points, pero aquí ya nos vienen unas preconfiguradas, como es el Goto Hub Cube, eh, armar un punto cube con un loop de 4, eh, un Echo out y eh, smart decks. Entonces, estas acciones, pues digamos que son como también las más conocidas. Sin embargo, como le dije anteriormente, si nosotros eh, editamos por medio del editor de points, que también tenemos el acceso acá, él los va a ejecutar y le podemos decir que lo realice o no lo realice porque hay un momento en que tenemos los puntos eh, point programados pero no necesitamos que se ejecuten entonces desde aquí podemos decirle que si se ejecuten o no se ejecuten y aquí pues igual que el anterior hopcube, eh, que queremos ver los queue, name el tiempo que lleva el tiempo que le hace falta o el número de bits entonces estas dos son los dos puntos que ha incluido este nuevo HotQ XT para activar o desactivar la ejecución de los puntos point o HotQ y para programar automáticamente estos puntos que ya están digamos que preconfigurados. Además, como le dije al principio, eh, 112 puntos point o HogQues que quiera montar usted. Y automáticamente le detecta, dependiendo de su controlador o su dispositivo, eh, si es de 8 o 16 eh, pads para que también automáticamente se ejecute y se preconfigure. Entonces, este es el super eh, pad, juego de pads, con super vitaminas para los HowQ o los puntos de acción que tiene Virtual DJ. Espero que lo descarguen, lo disfruten y pues... Me digan qué tal les parece esta, este juego de pat. Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.